Nuestro siguiente tema, Juan Carlos, tiene que ver con los que entran porque entran. Sí, porque entran por la cara. O sea, porque no sale nadie, aquí entra todo el mundo. No por belleza, no por la cara. No, no, es por the face. By the face, ¿no? Porque sí, tienen sí que ver con algún tipo de vínculo, ¿no? Sí, sanguíneo. Es un caso de nepotismo, familiar, claro. O son familiares o personas de confianza o personas de la familia política, que también es otro caso de nepotismo, ¿no? También es eso, importante. Sí, sí, sí. El enchufismo, José Luis, a ti te ha siempre resultado negativo. Absolutamente. Y yo recuerdo que el otro día... no te lleva bien. No, no, no. Tengo una energía y algo en mi cuerpo que rechaza totalmente eso. Pero es verdad. Yo hablaba el otro día y defendía que hay un... que es legal absolutamente que se utilice el cargo de confianza cuando alguien llega a ostentar un cargo, un alcalde, o es normal que tenga a su alrededor gente de su confianza para desarrollar un trabajo. Y eso la es gestión, una, eso es una cosa, y otra es, voy a meter de confianza a 500 militantes del partido, amigotes, a la familia, todo el mundo. Entonces esto se ha ido de las manos de una manera... Porque ahí se sospecha que el fin es otro, ¿no? No se sospecha. Como, no, Antonio se Barreda lo explica muy bien. Nuestro amigo Antonio, que vendrá mañana, por cierto, sí, lo del libro, habéis preguntado todos dónde se consigue el libro. Mañana estarán aquí Pedro de Tena, desde luego. No sé si Antonio vendrá. Que aquí no hay sospecha, aquí hay constancia absoluta. Eso fideliza a la gente en el cargo y eterniza a la gente en el cargo. Y lo que te interesa es que tú tengas una malla de gente que te vaya a votar toda la vida. Correa de transmisión. Y este caso en concreto es la perversión del sistema de los cargos de confianza. Claro. Y ahora lo veremos, supongo. Exactamente. Absolutamente. Bueno, fijaos, todos tenemos una opinión. También vosotros, y habéis tirado de teléfono. Hay una persona que nos ha llamado y nos ha comentado esto. Mire, me llamo desde el pueblo famoso del Millón, de antiguamente, en Bermés, la provincia de Córdoba. Aquí en el ayuntamiento de Bermés, todos los que hay son enchufados, y yo lo puedo demostrar. Me llamo Encarnación Medina Cantador, y es una vergüenza que la gente en Andalucía sigan con el Partido Socialista. Es una vergüenza. Se lo digo, vamos, que si me necesitan para algo, me pueden llamar. Encarnación, muchísimas gracias por tu llamada, valiente Encarnación. Valiente, ¿no? valiente. Sí, como, valiente. Como dicen. Habla claro y en libertad. Efectivamente. O sea, que nos viene bien. Y dando nombres y apellidos, ¿no? Yo creo que a pecho descubierto totalmente y dando esos datos. Lo que decía José Luis, una cosa es, bueno, el que tú puedas tener lazos, el que tú tengas confianza en determinadas personas que pueden formar parte de tu núcleo, de tu grupo de gobierno. Pero otra cosa ya es, ¿no?, el cachondeo por antonomasia y la red de enchufismo bestial, ¿no? Pues vamos a escuchar a Almudena, que nos presenta ya el caso. Y un día más tenemos que hablar de una anuncia de un sindicato afín a la Junta de Andalucía, y es que los trabajadores del ente autonómico afirman que la Junta pretende integrar a 111 trabajadores de más afines al PSOE y también un sindicato mayoritario en Andalucía. Pero vamos a ver en el siguiente vídeo cómo se verán beneficiados estos trabajadores si pasan a formar parte de la Junta de Andalucía. La Junta consolidará 111 cargos a dedo de masa afines al PSOE y a UGT. Actualmente trabajan como indefinidos en la nueva Agencia de Medio Ambiente. La Junta los integrará en el convenio colectivo, con lo cual conseguirá reforzar su posición dentro de la empresa al adquirir los derechos establecidos en las normas que rigen su situación laboral. La integración ya fue anunciada y entre los enchufados también aparecen senadores, exalcaldes, diputados provinciales y concejales en activo del PSOE. Desde el sindicato CESIF han apuntado a que ese traspaso se realiza ante la posibilidad de un cambio de gobierno en las próximas elecciones autonómicas. De esta forma, si el PP ganara las elecciones, su despido se vería dificultado al tener en contra el comité de empresa, pese a ser cargos de confianza. Los cargos a dedos pasarán a ocupar ahora puestos de nueva creación en el convenio y posiblemente, tal y como apunta el sindicato, con los mismos salarios que los altos cargos. Otro de los privilegios de estos cargos, además de tener coche oficial, es costar como indefinidos desde el primer día de trabajo. Andrés Muriel, de La Razón. Bueno, a mí en primer lugar, yo creo que la reordenación del sector público, que tantos quebraderos de cabeza le dio en su día le sigue dando a la Junta de Andalucía, en primer momento, o en una primera fase. Bueno, y le dará, porque la Junta persevera. Sí, no, pero eso iba a decir, Juan Carlos, que en un primer momento, con los funcionarios en la calle, y ahora, cuando ya se están saliendo la sentencia de los recursos que estaban puestos por los funcionarios. Entonces, en primer lugar, yo creo que la reordenación del sector público, para lo que se debería haber aprovechado precisamente, es para aligerar el peso de un ente que cuesta, según está también en las cuentas de este año,
bastante más de 3.000 millones de euros y que tiene más de 30.000 empleados. Entonces yo creo que me parece una barbaridad. Eso por una parte. Y luego por otra, pues en este caso estamos viendo la sentencia, dos sentencias recientes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que por una parte tumba los estatutos de una agencia y tumba también la integración del protocolo de integración del SAE. Entonces, en el caso de Masa, en Masa yo contaba con más de 5.000 empleados antes de integrarse en la nueva agencia, que se llama Amaya, la Agencia de Medio Ambiente y de Agua. Entonces, en fin, es que pese a todo se sigue también perseverando por parte de la Junta de Andalucía en recurriendo todas estas sentencias judiciales, y al final a lo que se está abocando y lo que se está encontrando el gobierno andaluz es en un callejón sin salida. La última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que afecta al SAE y que tumba la integración de personal no da la posibilidad de recurso. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto, más de 1.500 personas que han entrado en la nueva agencia, por ejemplo? Lo está metiendo por decreto ley. Primero son cargos de confianza. Después son, TSJ, después no son empleados públicos, pero no digo este caso en concreto, sí. Son empleados públicos y después ya los meto por definición, o sea, que es lo que se está denunciando en este caso concreto. Pero además, pero es la política del hecho consumado, es que eso se queda ya, TSJ, bueno, vamos a ver, tú puedes al final terminar inhabilitando al responsable político en todo caso y punto, a la gente no la vaya a la calle, Bueno, porque eso es un escándalo, porque encima más paro, como están las cosas. Pero, yo te digo, es la política de hecho consumado, lo hacen con esa idea. Luis, tenemos en cuenta que en este caso, o en el caso de Masa, hubo también una sentencia en verano, creo que fue en junio, que también tumbaba la integración de personal. Es que los funcionarios lo que hicieron fue recurrir todos los protocolos de integración de las ocho macroagencias. Entonces, ahora estamos viendo la sentencia. Y como la base argumental de todos esos recursos de las ocho macroagencias era parecido, ¿qué pasa? Que todas las sentencias le están dando la razón. Y va a ser una sentencia detrás de otra. Y al final... ¿Pero qué crees tú que va a pasar? Hombre, yo lo que creo que va a pasar es que si un tribunal dictamina y tumba la integración de personal, pues al final esa integración, si es nula, pues tendrá que dar marcha atrás. La Junta de Andalucía argumenta al final de que lo que tiene que hacer es cambiar el procedimiento. Pero no el fin, ni los objetivos, ni lo que pretende, que al final es la consolidación de estos puestos de trabajo de personas que entraron como cargos de confianza, que estabas diciendo, y cargos de confianza, y hablemos en plata, cargos políticos, porque, por ejemplo, en este caso de estos 111 están incorporados los 8 gerentes de Masa. Sí, con coche oficial, sueldo de alta, con sueldos de 65.000 euros, es decir, estamos hablando de los 8 gerentes, que ahora se le ha puesto el eufemismo de, ¿cómo se les llama ahora?, responsables de gerencia. Hombre, es un poco de desfachatez, ¿no? Al final la palabra es esa, Juan Carlos, consolidación. O sea, claro, lo que se quiere hacer es que ya de una forma perenne se queden esas personas con ese puesto de trabajo, pero fijaros que se está llevando a cabo una transformación para engordar todavía más la mastodóntica cifra de personal, funcionario y personal laboral que pertenece a la Junta de Andalucía. Eso sí es una gran empresa, una multinacional, realmente ahora mismo con unas cifras que venimos repitiendo aquí habitualmente, que realmente asustan. Eso por un lado. Y por otro, que bueno, yo creo que la Junta de Andalucía también tiene un departamento creativo importante, porque mira que le van dando forma, vueltas y vueltas y vueltas, para la creación de lo que decíamos ayer de los observatorios y la creación de los planes. Yo creo que hay una mente lúcida que le va poniendo nombre a todos esos planes. Para sacarnos de la toalla. La lucidez, Agustín, debería venir por otro cauce. Sí, pero que el nombre, en fin, que a mí lo que me parece es la mayor, quiero decir, que 5.000 personas que tenía en Masa, 5.000 trabajadores. Primero, que en Masa no puede tener 5.000 trabajadores bajo ningún concepto, porque además algunas de esas funciones las puede hacer perfectamente la consejería de la que está haciendo en Masa. Pero es que además en Masa durante todo ese tiempo ha estado a su vez subcontratando, quiero decir, que al final vamos creando una serie de administraciones paralelas y eso va también engordando tanto el coste como el personal. Y esos 5.000 empleados de Masa son los que ninguno de ellos ha pasado ningún tipo de oposición ni de proceso selectivo, son los que han entrado en la nueva agencia, en la nueva agencia de medio ambiente. Entonces,
Han visto y la Junta, fíjate Andrés, que la Junta los integrará en el convenio colectivo, con lo cual va a conseguir reforzar su posición dentro de la Junta. Esto lo convierte de pleno derecho. Esta era la segunda parte del argumento, que han entrado, estos 5.000 personas, entran en la nueva agencia y además entrando ven blindados sus puestos de trabajo. Y por esto es por lo que los funcionarios, desde hace 2 años, pues salieron a la calle y recurrieron. María, tengo una llamada, bueno, la tenemos, pero yo he tomado nota de ella. María nos llamaba, no decía de dónde, y que es funcionaria y le parece muy interesante el programa. Dice que se está enterando de cosas que no sabía, que desconocía, que ella es funcionaria. Dice, pero Agustín, yo no soy una funcionaria de clase alta. Ella, yo creo que se refiere a estos, a los que entran directamente con coche oficial. Dice que es una persona funcional que le ha costado muchísimo trabajo y mucho esfuerzo llegar. ¿La tenéis la llamada ahí? ¿La podemos poner? Por favor. Buenas noches, me llamo María y estoy escuchando el programa, me parece bastante interesante, cosas que yo aún incluso desconocía, pero sí le voy a decir una puntualización. Todos los funcionarios no pertenecemos a clases altas, sino que tenemos que estudiar bastante para poder sacar una plaza. Y una vez sacada somos funcionarios. Que haya funcionarios que hayan sido de otra forma, pues no me extraña. ¿Qué os parece? Pues claro, porque tiene toda la razón. Y es que además, efectivamente, se ven conculcados todos sus derechos y toda su legitimidad, sin duda. Pero es que eso con los funcionarios, pero es también, en este caso concreto, por ejemplo, que estamos hablando, con trabajadores mileuristas, ¿sabéis? Es otra de las paradojas de este caso. Se va a colocar a 111 personas elegidas a dedo y con grandes sueldos y con derecho a coche oficial y con todo este tipo de cosas, pero en cambio va a echar en masa, va a echar a 114 trabajadores mileuristas por supuestas limitaciones físicas que no pueden manejar maquinarias. Entonces, de verdad, ¿qué es lo que está pasando? O sea, realmente lo que está pasando es muy fácil. 111 por 4 son 400, porque es la familia. Pero tenemos 44. Sí, vamos a quitar a los niños, son 400 votos al final para toda la vida. ¿Votos para toda la vida? ¿O es la propia familia política que se está consolidando? Que están contratados indefinidos, tú ahora los consolidas y los colocas para toda la vida ahí, ese voto es eterno. Y eso es lo que busca el PSOE con todas estas políticas. Es así de lamentable, pues, y yo lo denuncio porque es la realidad, y esto no se me puede rebatir. Yo creo que lo que está es consolidando su familia política. Y la prueba, además, es otra cosa, que es que estos son, al final, cargos afines al PSOE y cargos afines, no ocultemos esto, a UGT, el sindicato cómplice del PSOE en todas estas cuestiones, incluidos los ERES, como hemos venido viendo. De todo modo, yo creo que porque todo esto parte de la ley de reordenación del sector público y que le ha producido un verdadero efecto boomerang al gobierno andaluz, ¿eh? Yo creo que si hubiera, en un primer momento hubiera previsto las consecuencias que iba a tener este y las manifestaciones por parte de los funcionarios y los reveses y varapalos judiciales que está teniendo ahora, yo creo que la Junta no hubiera, desde luego no, porque hubiera, es una especie de suicidio, ¿no? De autoinmolación. No solamente, y aquí esto, Juan Carlos, tú también lo conoces muy bien, no solamente por las manifestaciones de los funcionarios en la calle, no solamente por las sentencias en contra que están teniendo, sino también porque la oposición dispone hoy de más información que no ha tenido nunca, jamás. Incluso muchos medios de comunicación disponen hoy de más información que no han tenido jamás. Y cuando hace algunos años no se movía ni un papel, ahora se mueven muchos papeles. Y muchos, pues, lógicamente son personal del propio gobierno andaluz, de las empresas públicas, que, oye, que es una forma de protestar contra toda esta serie de pero qué buscan en el fondo, protestar solamente no. Hombre, protestar por llamarlo de alguna forma, lo que quieren lógicamente es que cambie la situación de las empresas públicas, ¿no? Agustín, fíjate qué importante lo que ha dicho Andrés, que tiene toda la razón del mundo, además, que hemos vivido aquí durante muchos años en esta Andalucía nuestra, hemos vivido casi en el secretismo. Casi no conocíamos las cosas, es lo que en definitiva está diciendo en la pasiva. Nadie se atrevía a... Efectivamente, o sea, ni se sabía ni se dejaba de saber, o sea, era un verdadero secretismo cómo se administraba, cómo se hacía y cómo se debían hacer las cosas. Y hemos tenido, hemos necesitado ver, intuir de alguna forma aires de cambio, para que esos aires de cambio nos traigan aires de democracia, que en el fondo, bueno, de lo que está hablando, es decir, saber y estar informado y poder opinar,
Yo más que los aires de cambio, Juan Carlos, aire de yo creo es que les han tocado las narices ¿no? Les han tocado lo de comer. Claro, y lo que pasa es que ya había muchas críticas cuando los que pasan de la Confederación Hidrográfica y pasan a la Agencia Andaluza del Agua, ahí hay una serie de críticas, pero que todas eran de consumo interno y aquello no afloraba hacia afuera. Una vez que se pone en marcha la reordenación del sector público y se abre la espita, pues entonces ya se ha necesitado. Claro, y entonces si fuera un funcionario, dos, tres, pero claro, una vez que ya es masiva la crítica, ¿tú crees que cuando por se acude a los tribunales? Andrés, por eso ha salido lo de los seres, por eso ha salido lo de los seres. Yo no dispongo de la información para decir que lo de los seres. Ahora, que por ejemplo, SAFJA, el Sindicato Andaluz de Funcionarios, está personado como parte querellante en el caso de los ERES. Y hay mucha información que, lógicamente, el propio Partido Popular dijo, además lo dijo su portavoz en Andalucía, Rosario Soto, que habían incluso habilitado un apartado de correo y que mucha información le estaba llegando de los propios funcionarios. Ahí. Fíjate que ahora recuerdo lo que José Luis nos dice en muchas ocasiones. Miedo te da pensar lo que hay ahí, ¿no? Efectivamente. Porque creo que no me voy a enterar en mi vida, no yo, que duraré lo que Dios quiera, sino la humanidad no va a enterarse de lo que hay montado en la mesa. Aprovecho, perdona, que tengo el turno de palabra para puntualizar una cosita con respecto a la llamada de esta señora. Es verdad que está muy demonizada la figura del funcionario, que sirve de incluso de mofa permanente. Bueno, yo quiero ser funcionario y cuidado que hay mucha gente que se ha currado una oposición durante muchos años. María, la que ha llamado. Que se la ha trabajado, que luego al final no está ni bien pagado, que incluso tiene problemas para cobrar, porque las instituciones públicas sabemos cómo están. Y es sospechoso, a lo mejor. Claro, pero, y encima es sospechoso porque trabaja por una institución. Debemos tener cuidado con eso, que metemos a todo el mundo en el saco. ¿No? El problema, José Luis, es que algunos de estos funcionarios que han estado años preparándose una oposición y estudiando como hormiga, luego tienen justo a su lado, en mesa con mesa, gente que ha entrado de empresas mercantiles como son Ecmasa y que han visto blindadas sus condiciones laborales. Ahí es donde radica principalmente el cabreo. Claro, el cabreo que tiene y que está, además es que están ejerciendo potestades que solamente le corresponde a los funcionarios y lo están haciendo, en este caso, trabajadores que vienen de empresas mercantiles y que no han tenido que pasar ninguna posición. ¿Habéis escuchado a María? María nos decía, nada más empezar la llamada, decía que se ha enterado de cosas bastante interesantes, decía ella, como diciendo, date. O sea, están ocurriendo cosas a mi alrededor que yo desconocía, ¿no? Lo que es una pena, perdona Juan Carlos, es que cada vez que hablamos, se escucha la expresión clientelismo, red clientelar, todo el mundo automáticamente mira Andalucía. Yo creo que eso es un lastre que tenemos encima y la duda de la sombra de la sospecha siempre casi de forma permanente hacia la Junta de Andalucía por su forma de actuar. Oye, también estaría en su debe en este caso que hicieran cambiar esto. Yo creo que a estas alturas de la película no lo van a hacer y que nos vamos a seguir encontrando con casos como esto, con 110 por aquí, con 200 por allá y con 300 por el otro lado, de aquí a que seguiremos hablando de ellos, Fran, con vuestra ayuda y con la ayuda sobre todo de los que estáis ahí viendo el programa. Oye, nos quedan muchos temas, me decía Ángel por el pinganillo y es verdad. Vamos a hablar a continuación del traspaso de poderes. Alguien nos decía, oye Agustín, es un programa andaluz y para Andalucía, no habléis, es que nos interesa también lo que pase en el resto del país, en este caso, desde luego que sí, traspaso de poderes, nuevo gobierno. Almudena, cuéntanos. Hoy ha comenzado el traspaso de poderes entre el Ministerio de la Presidencia en funciones Ramón Jáuregui y la coordinadora del PP para el traspaso, Soraya Sáiz de Santa María, para comenzar a abordar el proceso de transición entre los dos gobiernos. Todos han utilizado la palabra modélico, el gobierno en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero y el equipo del presidente electo de Mariano Rajoy han anunciado que esperan un traspaso de poderes rápido y transparente. La reunión se ha celebrado por la mañana en la Moncloa y esta misma semana, según informan desde Génova, está prevista también una reunión del líder del PP con Zapatero. Por su parte, Soraya Sáiz de Santa María y Jáuregui mantendrán varios encuentros hasta la investidura de Rajoy como presidente del gobierno. Rajoy espera tener listo su gobierno antes de Navidad, por lo que desde el PP quieren reducir los plazos de traspaso dentro de los límites marcados por la Constitución. Según apunta hoy varios medios digitales y La Razón, el presidente electo prepara una reestructuración ministerial y de altos cargos para lanzar un mensaje de austeridad. Reorganizará toda la área económica, planea un superministerio social y también absorber cultura y ciencia.
El presidente electo quiere dar también un ejemplo de austeridad con la conformación de su nuevo gobierno y para ello planea, entre otras decisiones, la fusión de varias carteras, además de la revisión del organigrama de cada ministerio, tanto en lo que afecta a las secretarías de Estado como al número de altos cargos y todo el personal de libre designación. Traspaso de poderes, el señor Rajoy. Y en Moncloa, la señora Sáenz de Santamaría y el señor Jáuregui. Estamos en Andalucía, ¿no? Hay que traspasar los trastos. Claro. No de matar, sino sí de actuar, Agustín. Tenemos que tener ya datos y tenemos que tener cifras. Y sobre todo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y lo entendemos, estamos en un medio de comunicación escrito, televisivo, radiofónico. Aquí, más que entrar, yo creo, en el detalle de por dónde viene la solución en cuanto a la economía, estamos ahora en pleno debate casi de quiénes son las caras de los próximos ministerios. Que es, bueno, una labor también periodística, pero que quizás ahora mismo sería o pasaría a formar parte de un segundo plano. Se quiere adelantar, se estaba pensando en el sábado, como va esa primera toma de contacto entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy para escenificar ya el traspaso efectivo de poderes, ¿no? Que lo han comenzado, como decía Almudena, Ramón Jáuregui y la propia Soraya Sáenz de Santamaría, sería bueno y necesario. Yo creo que se tiene que agilizar todo al máximo, que hay que dar confianza. Empezar por el ciudadano, de acuerdo que los mercados están como están, que volvemos a estar en cifras casi casi cercanas al rescate, también en España y no solamente en Italia, que los datos siguen siendo alarmantes para los mercados y que nos hace falta confianza. Y una confianza yo creo que nos vendría dada también por alguna solución y alguna medida urgente para nuestro país. Bueno, yo creo, en fin, por resumirlo, primero yo creo que un mes para el traspaso de poderes, en la situación en la que está España, me parece una barbaridad. Una absoluta barbaridad. Yo no sé la forma de agilizarlo, pero desde luego un mes hasta que tome posesión con plenos poderes el próximo gobierno, me parece un disparate. La prima de riesgo, tampoco ha habido una relajación en los mercados, cuando relación bastante atenuada. Quiero decir que yo creo que ya lo que se necesita es que el nuevo gobierno comience desde ya, prácticamente desde ya, a tomar medidas y a ver si eso calma un poco la situación tan complicada en la que está España. Y por otra parte, que Soraya Sáenz de Santamaría sea la persona indicada y elegida para pilotar este traspaso de poderes y que parece que va a ser la persona fuerte de Mariano Rajoy, me parece que es una persona que ha demostrado bastante peso en el partido, me parece que es una persona bastante centrada. Yo alguna vez he coincidido más en corto, la impresión con Soraya Sáenz de Santamaría me parece bastante acertada. Yo creo que Soraya Sáenz de Santamaría, si cumple más o menos la trayectoria previa que durante todo este tiempo, yo creo que puede hacer un papel bastante bueno. Madre mía. El papel que tenía en el Congreso era duro, ¿eh? Era importante y además hizo un diseño de acción política de la oposición, de acción política en base a tres ejes, que era el eje económico, el eje social y el eje institucional, y que posiblemente es posible que eso se traslade después ahora mismo al nuevo equipo ministerial que diseña Rajoy, en su caso, es decir, porque parece que está muy pues orientado. Si os parece, José Luis, un apunte. No, primero para darle la razón aquí al colega de la razón. Oye, se está llevando muy bien. Oye, os recuerdo, se llama debate, sí, debate. Sí, pero cuando se lleva razón, se lleva razón. La razón, tiempo es que no se puede tardar la lleva tanto, por todos sitios. En las circunstancias en las que estamos no se puede tardar tanto tiempo. Otra cosa que me gustaría, que sea modo anécdota, pero dice mucho, Soraya Sáenz de Santamaría, no olvidemos que ha sido madre hace unos días. Y eso no le ha impedido que ahora asuma la responsabilidad tan gorda de ser la que efectivamente... Ni cuarentena. ...pilote el traspaso de poder. Y por otro lado, me tranquiliza el saber que mientras hay mucha incidencia de la población de mandar a un Rajoy que salga ya y que hable y que diga y que haga cosas, a mí me tranquiliza la cautela que está demostrando y la frialdad que está demostrando en este momento, porque quizás fuera fácil salir ahora y decir cosas cuando el momento, creo yo, que es de tomarse esto muy en serio, de trabajar en el taller ahora mismo y salir luego a la ciudadanía con los deberes hechos, ¿no? Hombre, a mí no me puede sorprender, desde luego, que le estén metiendo la presión que le están metiendo desde distintos foros, claro, al presidente electo, ¿no?
pero no me puede extrañar, porque además siempre se ha dicho que no le iban a dar ni media hora, y efectivamente no le están dando ni media hora. Pero no nos engañemos, que quien nos ha llevado a esta situación, quien nos está obligando a que hasta el día 20, entre el 20 y el 23, no se constituya un nuevo gobierno, no es culpa de Rajoy, será culpa de Zapatero, que no ha convocado las elecciones frívolamente porque pensaba no sé qué pensaba en su, con su gurú particular, y no las ha convocado las elecciones hasta el 20 de noviembre. Con lo cual, estaba agotando todos los plazos porque nos estaba dejando sin presupuesto. La campaña más larga en la historia, claro, de la historia. Nos estaba dejando sin presupuesto general del Estado, de los cuales además derivan un montón de presupuestos. No hay presupuesto, no hay nada. Pero bueno, pero que no es Rajoy el culpable de esta situación. El culpable de esta situación, en todo caso, será quien frívolamente no convocó en su tiempo las elecciones. Y, perdona, y entonces, ahora mismo, ¿qué quieres que se haga? Si además el mandato constitucional y la ley que regula los tiempos son así. ¿Qué quiere? ¿Que ahora mismo Rajoy salga y diga vamos a tomar X medidas? Si resulta que no sabe si la deuda y la situación económica del gobierno de España es de 1.000 o de 10.000. Yo no sé qué medida tendría yo que tomar en mi casa. Seguramente si debo 1.000 serían unas medidas y dejaría de ir al cine, pero si debo 10.000 a lo mejor tengo que vender el coche. Es que incluso para ver si es 10.000 o 1.000 tiene que ya estar investido, digamos, de los poderes reglamentarios para tomar las medidas. Pero el tiempo cero empieza ahora, justamente con el relevo. Pero nos vamos a diciembre, Juan Carlos. Claro. Es que nos vamos a diciembre y bueno, es que sea como fuere, iremos también informando de cómo va esa cuestión. Nos vamos a ir a publicidad. Nos quedan más temas, nos queda además algo muy importante. Vamos a hablar de la ley de incompatibilidad del Parlamento Andaluz. Hay recortes en educación y en sanidad, y vamos a hablar de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y vamos a tener a Ángel Muñoz, vicepresidenta de esta federación. Volvemos enseguida, que nadie se mueva. Esto es Andalucía Debate para Andalucía.